Identificación Oh, la personal, gandalla aquí es. Dale, dale, dale. Es del Ya tiempo. Recuperamos tu tiempo. Gracias, gracias. Mira, Ricardo, tú ahorita prometiste por ti, casi casi por tu vida, que sí tuviste referencias de que hubo ofrecimientos para que se aprobara la reforma al Poder Judicial. Pero, ¿cómo te creemos? Tú, para que se aprobara la reforma energética, No nos lo prometiste el personalices, cielo y las Julieta. estrellas. No No, estoy no contestas el personalizando. argumento de Ahí fondo. voy, ¿me No, no permites? me Tuviste 3 minutos agredas. para Déjame, déjame que contestar. expresé. Pero no Tuviste, me no agredas. te Vamos a desesperes. debatir ideas, Ahí voy. Julieta. ¿Te contesté tu primera pregunta, sí o no? ¿Te la No, contesté? no. La primera sí. ¿Cuál es la primera? A ver, recuérdanos. ¿En serio Nos no pusimos. tienen el control Bueno, total de los que aparecen en la a ver, boleta? Julieta. Bueno, si no quieres escuchar tus verdades, las verdades incomodan, Ricardo. Este ¿Es cierto que tienen el control total para poner a los candidatos? En Es la la pregunta. JUCOPO tienes que tener, va a ser el acuerdo primero en la JUCOPO y luego tienes que tener 2/3 partes para finalmente aprobar a los candidatos. Transformación pacífica del país. La verdad peca, pero incomoda, y no le gustó que le dijeran sus verdades de frente a Ricardo Anaya, senador de Acción Nacional, que al final de cuentas fue el que terminó traicionando junto a Movimiento Ciudadano en la pasada aprobación de la reforma al Poder Judicial. Ya ni el PRI de Alejandro Moreno Cárdenas, pero bueno, así la bienvenida que ha tenido, lamentablemente, Ricardo Anaya, pobrecito, mis estimados pregoneros, pero el pueblo no olvida, y así se lo dijo la senadora de Morena, Julieta Ramírez, en esta mesa de debate en vivo en el programa de Azucena Uresti. No tienen ni una sola palabra, prueba para confirmar que hubo sobornos en el proceso para conseguir los votos. Esto fue lo que dijo Julieta Ramírez en su cara a cada uno en Movimiento Ciudadano, al PRI y al panista Ricardo Anaya, que se la pasaron diciendo que los estaban extorsionando, que Morena los estaba presionando, y ahí está. Quienes traicionaron sus propios elementos, sus propios senadores, y quedaron en ridículo a nivel nacional y se siguen hundiendo como oposición. Vean a Ricardo Anaya, que no aguantó el debate, y cuando le mencionó esto Julieta Ramírez, pues ya no supo ni qué decir. Cuando decían que la pasada reforma energética, que es así, la aprobaron mediante moches y que el precio de los combustibles iban a bajar. Aquí está la prueba, Ricardo Anaya, para que no se te olvide. Esto fue lo que le mencionó Julieta Ramírez. Y la historia solo confirmará que hicimos lo correcto cuando la reforma energética se traduzca en inversión productiva, crecimiento económico, generación de empleos y disminución en el precio de los combustibles. Como Y todo lo opuesto, y esto pues no lo sostuvo Ricardo Anaya, que mejor le dijo a Julieta Ramírez, por favor, no me agredas, no lo tomes personal, salió chillón Ricardo Anaya, y así Julieta Ramírez lo puso en su lugar el día de hoy. Vamos a verlo, imperdible fragmento de video. Sí, Julieta, hay corrupción, hay nepotismo, los juicios son largos, urge una reforma al Poder Judicial, que participe la gente. Lo que no se vale es que simulen y que Morena, porque eso va a pasar. O sea, a los que nos están escuchando, háganse a la Oye, idea. a En ver. este país va a controlar Morena el Poder Judicial. Esa es la realidad. A ver, Julieta, vas. Mira, Ricardo, Y ahorita conste tú. que no hubo una sola descalificación Oh, la personal, ¿eh? gandalla aquí Dale, dale, dale. Ahí es va. del Ya te tiempo. recuperamos tu tiempo. Gracias, gracias. Mira, Ricardo, tú ahorita prometiste por ti, casi casi por tu vida, que sí tuviste referencias de que hubo ofrecimientos para que se aprobara la reforma al Poder Judicial. Pero, ¿cómo te creemos? Tú, para que se aprobara la reforma energética, No nos lo prometiste el personalices, cielo y las Julieta. estrellas. No No estoy contestas el personalizando. argumento de Ahí fondo. voy, ¿me No, no permites? me Tuviste tres agredas. minutos para Déjame, déjame que contestar. Pero no Tuviste. me No te agredas. Vamos a desesperes. debatir Ahí ideas, voy. Julieta. ¿Te contesté tu primera pregunta, sí o no? ¿Te la No, contesté? no. La primera sí. ¿Cuál es la primera? A ver, recuérdanos. ¿En serio Nos no pusimos. tienen el control Bueno, total de los que aparecen en la a ver, boleta? Julieta. Bueno. Si no quieres escuchar tus verdades, las verdades incomodan, Ricardo. Incomodan. ¿Es cierto que tienen el control total para poner a los candidatos? En Es la la pregunta. JUCOPO tienes que tener, va a ser el acuerdo primero en la JUCOPO y luego tienes que tener 2/3 partes para finalmente aprobar a los candidatos. Primero en la JUCOPO y luego en el Pleno. Los Bueno, tienen. en este momento sí, pero si ellos creen que va a ser así para toda la vida, pues están dando por vencidos eternamente. Pero a ver, pasemos al Yo no otro creo que punto en vaya a ser donde esa me calumnia. interrumpieron. Dale. Número 1, Ricardo, tú prometiste con la reforma al
eléctrica y la reforma energética de Peña Nieto, que se iba a bajar la luz, que se iba a bajar el gas, que se iba a bajar la gasolina. Nadie, eso pasó. O sea, ¿cómo yo te creemos bajar ahora? La gasolina, que claro, yo me acuerde, que sí, déjate el que los videos, que por iba favor. A bajar a y bueno, 10 pesos la gasolina otro, fue el presidente. Y lo otro que le quería comentar es... Tú no prometiste ver, que iba a bajar a 10 pesos pero la gasolina. Pero yo, ¿cómo voy a prometer que va a bajar a 10 pesos la gasolina? Yo era el presidente de la República, el que lo prometió fue él. Por Dios, están los videos, Julieta, Ricardo. Julieta, no prometió pero el presidente. Bueno, yo quiero comentar pero, otro tema, yo quiero comentar otro tema. Después de a Julieta, ver, yo sí. También. Yo quisiera comentar otro tema. A ver, ¿por qué no hablamos del boicot que quiso organizar la derecha el día de ayer en todo el proceso de votación para... El lunes. Todo el proceso ¿cuándo? De boicot, sí. Todo, es más, tuvieron el descaro de hasta querer autointoxicar a un joven sí. Para generar un ambiente enrarecido, violento, y lograr detener toda la sesión. ¿Un boicot de parte de...? De parte de todos organizados. MC, PIN, PRI, PAN, ¿todos? El PRIAN, el MACPRIAN, todos. Ver. Mira, MC empezó deteniendo la sesión con el falso argumento de que alguien estaba detenido. Después tomaron la tribuna de manera, pues, de manera ridícula, porque habían prometido hacer un debate de altura, no lo hicieron. Después incluso lanzaron gasolina. Es decir, estaban haciendo todo un ambiente enrarecido con el objetivo de detener la reforma. ¿Y a qué voy con esto? Que son violentos y hay que dejarlo en evidencia. A ver, Iván. Y lo más grave de esto, rápido ya para terminar, disculpen, y lo más grave de esto es que muchos servidores del Poder Judicial son los que estaban invadiendo la esfera del Senado. Bueno, y que esta es. ¿Qué pasó con Trump? Cuando asaltaron el Capitolio. Fue un escándalo internacional. Es lo mismo que estaban organizando el día de, antes, de la votación. Antes me quedo antes del corte, sí. Voy contigo, Ivonne, y luego regreso con ustedes. A mí sí me gustaría, a lo mejor, bueno, haya sido como haya sido, ya pasó. ¿Qué viene? ¿Qué es lo que sigue? Porque eso es lo que están preocupados los mexicanos, los que están a favor o los que están en contra. La realidad es que hoy está en una crisis el país de desconfianza y de confrontación, y aquí nosotros las estamos abanicando. Bueno, entonces regresamos también con la respuesta. Creo que quieren dar una respuesta, claro, a lo que ha dicho Julieta. Y después preguntamos, y cada quien responderá, ¿qué viene? ¿Qué se supone que viene? ¿Para qué nos tenemos que preparar? ¿Les parece? Regresamos. Estamos aquí con Ricardo Anaya, Pablo Angulo, Ivonne Ortega y la senadora Julieta Ramírez de Morena. Volvemos. Porque hay muchísimas cosas que hablar específicamente de la reforma. A ver, Ricardo Anaya, el senador esto del PAN. Esto que está pasando adelante. En esta mesa es exactamente lo mismo que pasó en la comisión y en el pleno. Se vuelve una especie de diálogo de sordos, uh-huh. En donde uno dice, oigan, el proceso tiene este problema. Morena va a poner a todos los que van a aparecer en la boleto, y la respuesta es que los que estaban antes eran más corruptos. Es que hay corrupción en el Poder Judicial, es que hay nepotismo, es que antes también hacían cosas equivocadas. Yo estoy de acuerdo en todo eso. El problema es, y la gente lo debe saber, que esta no es una reforma correcta, que no es ese cuento color de rosa que les platicaron, donde el pueblo de manera libre, directa y secreta va a elegir a los jueces. Es un proceso donde Morena, con el voto ponderado que controla en la JUCOPO, desde el Ejecutivo y desde el Judicial, va a poner al 100% de los candidatos, y en 27 terminarán el proceso, porque ahorita en 25 es la mitad, 2025, y en 2027 van a tener el 100% de los ministros de la Corte, jueces de distrito, magistrados de circuito, y por si alguien se les coló, el Tribunal de Disciplina. Esa es la verdad. A ver, Julieta, 30 segundos para responder concretamente esto que pone Ricardo sobre la mesa. Concretamente, va a haber dos filtros para designar a los candidatos. Integrados número por ustedes, uno, por Morena. Número uno, en la JUCOPO para decidir al famoso comité. En la JUCOPO. ¿Quién tiene mayoría en la JUCOPO? En este Morena. Momento nosotros. ¿Quién tiene voto ponderado, aunque no esté? En ajá, este momento okay. Nosotros, sí, por supuesto. Luego, número dos, para aprobar la lista final de los candidatos, al menos en las cámaras, dos terceras partes. ¿Quién no la hay tiene mayor hoy? En este momento Morena. Morena. Por okay. Eso insisto, que si creen que Morena va a poner a los candidatos es porque ya se están dando por vencidos para siempre. Para siempre, porque el proceso de renovación termina en el 2039 y después se seguirán renovando.